Bienvenidos una vez más al Cornetín de Gondor y hoy, en este podcast especial, tenemos el placer de hablar con Juan Luis, Geloís, de Corvus Belli, creador de Tag Raid. El juego que esperemos que consigamos editarlo y hacer todo esto y salga a este podcast el mismo día que sale el Kickstarter, con lo cual nada más escuchadnos, vais a su página de Kickstarter y a cogerlo. Geloís, muy buenas, muchas gracias por dedicarnos un poco de tiempo y bueno, a ver, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme y nada, aclarar que soy uno de los creadores de tenemos un equipo, conmigo también está Fran Crave, echándome, trabajando hombro con hombro para sacar Tag Raid, y luego pues tenemos a Utira Torres que también están por detrás echándonos una mano. Bueno, así pues. Solo yo no. O sea, no, ya, entonces, somos un equipo. Siempre está bien mencionar el equipo porque que se vea que hay gente trabajando detrás de un proyecto que espero que os guste y que, oye, dispuestos aquí a contestar lo que nos preguntéis. Sí, sí, bueno, el proyecto, este es vuestro segundo Kickstarter, aunque ya nos meteremos en él en detalle. Porque el primer Kickstarter fue el Dungeon Crawler. Exactamente. Te darás cuenta que siempre que hago una entrevista, es decir, no es que no me la prepare, es que se me olvidan las cosas, y sobre todo los nombres, no los conceptos. Entonces, bienvenido a sacarme los nombres con pala. Vale, vamos a dividir este podcast, si te parece bien, o este programa, en tres partes. La primera parte vamos a hablar un poco de lo que más me gusta a mí, que es el trasfondo, donde se engloba en el mundo de Infinity Tag Raid, que es Tag Raid. Segundo, vamos a hablar un poco de las reglas. No vamos a dar en detalle de tienes que tirar el dado, entonces pasa no sé qué, sino un poco que la gente sepa a qué tipo de juego se enfrenta o tiene posibilidad de enfrentarse. Y luego, si te parece bien, hablamos un poco en detalle del crowdfunding, lo que surge, las vuestras ideas, vuestros futuribles, los pledges que van a seguir saliendo y bueno, con ello vamos a ir haciendo un programa, pues yo espero que ameno. ¿Vale? Primero, Tag Raid. Tag Raid es un juego, es un deathmatch que desde mi punto de vista lo sacaste de traición. Me explico. Yo estaba un día tranquilamente en mi casa viendo Twitter y de pronto me salta una imagen de digo, ¿esto qué es? Esta miniatura de Infinity no la conozco. Y poco a poco empecéis a soltar cuerda, información, y resulta que es un juego nuevo que el público, entre comillas, general no conocía todavía y se llama Tag Raid, Tag Raid, Tag Raid. Y aquí estamos con Tag Raid, ¿no? ¿Qué es Tag Raid? Cuéntanos, ¿en qué se engloba? ¿En qué punto de Infinity estamos ahora mismo? Vale, en cuanto a qué punto temporal de Infinity estamos, realmente nos daría un poquito igual, ¿vale? Porque el universo de Infinity es tan amplio que nos permite hacer ese zoom a un punto del mapa en concreto y saber qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces Tag Raid nos permite el salirnos de esa batalla entre de la supervivencia de la humanidad para centrarnos en un aspecto mucho más mundano, ¿no? Más lleno de polvo. Meternos en el mundo de la minería, que es Tag Raid. Entonces nos vamos a ir al planeta Amanecer, en el territorio de Ariadna, en Curlan, y ahí es donde nos vamos a desenvolver, donde vamos a vivir esta historia de Tag Raid, donde varias corporaciones mineras deciden que van a ir a prospectar ahí, porque Ariadna les permite ir a extraer su teseum de ahí. Porque es una zona a la que Ariadna no accede, porque hay una serie de corrientes electromagnéticas, es un ambiente bastante hostil, entonces es muy arriesgado ir a prospectar ahí. Entonces, si algún loco, algún avaricioso, decide ir ahí, oye, pues perfecto, con la condición de que lo que tú saques, te lo voy a comprar yo. Entonces, al final es un negocio para todos. Ellos ponen el material, Ariadna pues recupera lo suyo. Pero claro, es un territorio hostil no solo por esos campos electromagnéticos, también porque ha fomentado que la fauna local haya dado un salto evolutivo. Por eso nos vamos a encontrar con
megabestias, que es el gusano este mega gigante que hemos visto en la promoción de Tag Rise, que nos hemos quedado como, ¿qué es esto? ¿No? Tenemos tags de Infinity y de repente un gusano enorme. Bueno, es decir, el gusano. El gusano estaba bien, todo el mundo flipa con el gusano, pero hace relativamente poco, de pronto sale aquí un megadragón que igual, que esto es como todo. Tú coges, estás en Twitter pasando, o estás en Instagram pasando imágenes y dices, hostia, qué dragón más guapo. A ver qué juego de fantasía es. Y de pronto te das cuenta que no es un juego de fantasía, que estamos hablando justamente de un juego de ciencia ficción, o bueno, en un futuro, y estamos hablando de Dark Ride. Así que no solamente un dragón, perdón, no solamente un gusano, también tenemos dragones y mega bestias. Siempre hay un pez más grande. Bueno, pues sí, entonces nos encontraremos eso, mega bestias que han dado ese paso evolutivo gracias a ese electromagnetismo. Poco a poco también iremos descubriendo que ese electromagnetismo no solo es por la zona, es porque hay una nave alienígena que ha estrellado ahí. Entonces ese motor pudo haber potenciado eso. Entonces, claro, ¿qué hay dentro de esa nave? ¿Qué hay? ¿Qué ha producido ese efecto, esa radiación? Aquí lo iremos descubriendo poco a poco durante la campaña. Y creedme, va a ser un viaje muy interesante. En anteriores podcasts, con vosotros, con Corvus Belli en general, creo que siempre lo he comentado. Es decir, hay una cosa que me gusta mucho de cómo lo hacéis, que es cómo vais incluyendo pequeñas perlas de trasfondo, cómo complementáis el trasfondo de Infinity a base de vuestros juegos. Creo que por lo que acabas de comentar es otro ejemplo de esto. Por ejemplo, siempre en el pensamiento básico es que el único sitio donde se puede obtener Teseum es Ariadna. Y que todo está controlado justamente por el gobierno de Ariadna. Pero tú ahora mismo nos acabas de comentar que, bueno, sí, estamos en Ariadna, está controlado por el gobierno de Ariadna, pero dado las dificultades, se ofrecen pingües beneficios a que mineros freelance, vamos a llamarlo así, o compañías freelance, que no son tanto, intentan recuperar ese Teseum. Pero es que a la vez, según veo, me estáis contando la historia o parte de la historia de Ariadna que mucha gente que juega Infinity siempre ha tenido la mosca detrás de la oreja, ¿no? ¿De dónde salen esos esa megafauna? No olvidemos que aquí tenemos antípodas, que son como perros hiperevolucionados. Y que Ariadna tiene también tropas lobo, como la gente lo conoce, ¿no? Desde Gulvers a Dot Warriors. Exacto. Entonces, claro, siempre el jugador de Infinity y el fan de Infinity le ha quedado mucho como el gustillo de saber por qué Ariadna pudo hacerlo o tiene esas herramientas, y otras hiperpotencias mucho más evolucionadas en todos los campos han sido incapaces de replicar, entre comillas, eso. Entonces, me gusta ese punto de esas gotas que vais pegando en vuestros juegos para contar la historia más grande que es Infinity. Sí, es que al final, si te fijas cómo está construido Infinity, tenemos eso, un teatro global, pero se compone por microhistorias. Y esas microhistorias al final es la gente la que los va conectando, y por eso es súper rico, súper amplio y siempre te atrapa, ¿no? Porque no es un universo donde llegan unos alienígenas y quieren destruir a la humanidad y ya está. No, Infinity es tan amplio que te permite el de, vale, sabemos que hay una guerra por la supervivencia de la humanidad en Paraíso, donde el ejército combinado quiere arrasar y entrar en toda la esfera humana. Pero es tan amplio que nos permite contar otras historias, qué es lo que está pasando en Svaralhemia o en Concilium o en el propio Amanecer, que, pues oye, la vida sigue, ¿no? A pesar de que haya guerra en un punto, la vida sigue. Entonces, pues, jolín, yo como minero, como corporación minera, tengo que seguir extrayendo metal, material, Teseum, ya sea para los tags que van a ir para Paraíso, como para hacer armamento, munición, quién sabe, coches voladores. Con tu narrativa me han surgido una serie de preguntas, a ver si me las puedes responder. Decimos que el gobierno de Ariadna, recordemos que es esta facción, no me atrevo a llamarla hiperpotencia, aunque para mí es
una de, bueno, voy a decirlo de verdad, es mi facción favorito favorita junto a Nómadas, más centrado en Corea, ¿vale? Con lo cual, vuelvo a la pregunta, el gobierno de Arianda es bastante celoso de ceder cualquier pedazo de territorio. De hecho, en la línea histórica, los grandes problemas que ha tenido Arianda justamente ha sido por mantener su territorio. Les redescubrieron técnicamente y casi todas las hiperpotencias se pusieron allí como si fuera Pedro por su casa, y los rudos y recios ariandos tuvieron que demostrar a golpe de fusil y espada de Teseún dónde estaban. Y hasta que las guerras comerciales terminaron, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que hay como una excepción que confirma la regla. Entonces, esto me parece, aparte de que es una perla, como he dicho antes, un detalle curioso, ¿no? ¿Cómo llegáis a romper esta pequeña regla, ¿vale?, para incorporarla en el trasfondo de Infinity? Vale. Realmente el mapa político del planeta Amanecer queda dibujado por O12 después de eso, lo que dices tú, de esos conflictos comerciales. Entonces, se ha dejado ese beneplácito un poco a regañadientes por Arianna, porque al final, oye, estás dejando que otras potencias continúen en mi continente, ¿no? Pero esta región, que es justo Kurlan, donde se va a desarrollar todo, para Ariadna no es del todo productiva, porque no tiene ni la tecnología, los campos electromagnéticos al final son gente que entra y que a veces no llega a salir. Entonces es como, ¿para qué voy a ir a buscar material ahí si tengo una montaña llena de? ¿Que tú quieres ir? Puta madre, te doy unas concesiones, pero ojo, ese material que tú saques yo te lo voy a recomprar, porque es mi territorio. Te estoy dando una concesión para que tú puedas explotar ese terreno. Luego te lo voy a revender. Se lo voy a revender a otras corporaciones. Porque a otras potencias. Entonces, al final, es un negocio donde todos ganan. Vamos a hablar un poco. Vamos a volver un poco al mundo de Tag Raid en concreto. Y vamos a hablar un poco de las cuatro grandes miniaturas y cuatro grandes facciones que pueblan este juego, ¿no? Según estoy viendo, intentaremos colgar las imágenes en la entrada del podcast para que podáis ver de qué estamos hablando, ¿no? Tenemos como tres grandes facciones, bueno, cuatro grandes facciones. ¿Cuál? que tanto sus tags como sus personajes y pilotos y remotos se ven claramente representados, no solamente por el color, sino un poco como la estética que muestran en el juego, ¿no? Lo primero que vemos, evidentemente, en Arianda siempre hay algún loco, yo diría cosaco, aunque podría ser de cualquier nacionalidad. un loco cosaco, ¿no?, que con un tag que se nota que es más antiguo que los demás, es decir, es muy triangular, es muy mazacote, ¿no? ¿Esta corporación cuál es? La corporación de Arianda. La corporación de Arianda es Sterling Forge. Uh-huh. ¿Vale? Sterling Forge es una corporación minera establecida en Arianda, en la que ellos dicen, bueno, pues si van ellos, pues yo también voy a ir. Porque al final no dejan de ser entidades privadas. Aunque pertenezcan a una nación, no dejan de ser, vamos a decirlo entre comillas, multinacionales. Bueno, multinacionales no. corporaciones privadas que dicen, pues yo también voy a explotar ese terreno. Entonces tenemos a Sterling Ford, que está asociada a la nación Ariadna. La nación Ariadna, ¿está conociendo alguna en concreto de las que ya conocemos? Me refiero, ¿es rusa, es americana, es francesa, es un escocés? Poco de todo, yo creo. Y el piloto aquí todo vale. Pero, ¿el piloto quién es? ¿El piloto? Sí. Pues quien tú quieras que sea. Mira, fíjate, me voy entrando. Claro, aquí son trabajadores mineros. Cada corporación tiene su trabajador minero. Tenemos entonces al especialista de TAG, al piloto TAG, que es el minero por excelencia, digamos, porque al final no deja de ser una armadura servopotenciada para extraer esos bloques de Teseum, para picar piedra, para
utilizar esas grandes herramientas como un martillo neumático, un taladro láser, con un apoyo de luego un prospector, que es el que vemos en esa armadura con el martillo, que es minero. Vale. Claro, no son personajes como tal, es una compañía. Porque al ser un deathmatch, con lo que queremos jugar es de, ¿te murió un minero? Pues no pasa nada. Hay otro. Aquí hay que extraer. Y se acaba el tiempo, chavales. Vale, entonces ya vamos un poco ubicando más el juego. Es decir, cada equipo de cada facción está compuesto por un Tag, que es independiente, un minero que va en una armadura, en este caso el de Ariadna va en una armadura impresionante, y un remoto que, perdóname Disney, parece Wally. Pero bueno, entonces Wally no es... o Johnny 5. Yo una edad de algunos. Sí, también. Yo estaba siempre más cerca de Wally, pero bueno, sí es cierto que parece Johnny. No voy a decir la edad que tengo, porque lo mismo te sorprendes. Bueno, entonces, la compañía Sterling no pertenece a Ariadna, no hay una facción como tal. Y está aquí para estar este juego. Está aquí también para sacar lo suyo. Exacto. Vale, la siguiente facción, a mí el Tag, tengo que decir que me vuelve loco. No tanto el minero. El Tag es que me recuerda mucho a una de mis miniaturas favoritas, sobre todo de corregidor, que son los salamandras. ¿Creo que son los salamandras? No, los gecko, perdón. Los gecko. Vale, los estás gecko. Hablando de Rocka Wars. Sí. Antes de saltar a Rocka Wars, mira, estaba buscando aquí que me decías de a qué está más asociado. Sí. Pues Sterling Force es una empresa armamentística caledonia. Mira qué bien. Caledonia. Escoceses locos, es decir, para la gente y que... El principal contratista militar suele ser de Caledonia y de Usariadna. Ya tenemos explicación. Es decir, parece que no, pero estas cosas, Helois, es lo que da color al dibujo. Me explico. Tenemos un dibujo, sabemos que hay mineros, y es muy bonito, pero no tenemos la noción... de a quién pertenece o para quién trabaja este minero. Evidentemente el minero a lo mejor en este caso de Usariadna podría ser Usariadno, podría ser Caledonio, podría ser Merovingio o incluso podría ser Cosaco, pero el mero hecho de tener esos detalles en las empresas me parece un acierto que otros juegos no tienen, que desaprovechan y dan personalidad. Todos los jugadores de Infinity, yo soy un ejemplo, siempre tienen su favorito. Sí. Yo lo primero que he dicho es que me gusta Ariadna. Y si juego posiblemente Tag Raid, mi elección sea Sterling, evidentemente. Aunque, como estaba diciendo, si bajamos un poco, veremos al magnífico Gecko y al bruto este, que esto no me dirás que no es de corregidor, porque es que... Sí, es. O sea, al final Rocka Works es una compañía minera, una corporación minera, que digamos que te voy a pagar saldándote deudas, ¿vale? Este señor, el prospector de Rocka Works, al final no deja de ser un convicto. Y es como, bueno, pues tienes dos opciones. Pudrirte en una cárcel o irte a Curland a picar piedra y a lo mejor tu condena sales en 3 meses, si sobrevives. Y es como, pues a picar piedra. Porque la mano de obra sale de donde sea. Entonces, tengo que decir... Sí, no, cada uno tiene ahí su manera de funcionar, ¿no? Al final, pues cada uno tiende a pillar un rol, un papel, ¿no? Pues Rocka Works pues puede ser como de vamos a explotar un poco esta mano de obra barata de convictos, gente que está huyendo de algo. Al final no deja de ser un hey, aquí tienes una segunda oportunidad. Yumiras, a lo mejor pues es más noble, le preocupa más a sus trabajadores. Entonces, eso también le da otro color a la hora de ese trasfondo, que a lo mejor luego en juego no afecta en nada. Pero es lo que tú dices. En Corvus Belli sí que nos gusta mucho, somos muy roleros. Entonces, no solo es un juego, queremos que además te cuente una historia. Sí, no, evidentemente. Tengo que decir que de la lista de que nos habéis pasado para preparar el podcast, el Tag es de mis favoritos.
de los cuatro tags que tenéis originalmente, es el que más me gusta, pero insisto que es que además no soy, nunca lo he sido, no soy imparcial, porque el salamandra ya era mi tag favorito, me gustaba mucho ese tag, aunque era muy simple, la gente no lo entendía, pero bueno. Y el prospector, el que más me gusta, es el de Arianda, las cosas como son, ¿vale? Entonces, tenemos aquí a una corporación nómada, muy centrada en corregidor, y un tag que parece que va a estar diseñado para la fuerza bruta. Y bajamos un poco y tenemos un... No me atrevería yo a decir más fino. Porque no es más fino. Pero sí me parece muy bien proporcionado. El tag de Yuchin, que cuya empresa es... Su empresa es Yun Minerals. Y el concepto de esta empresa es... El concepto, sacar TSEU. Al final todo su... El objetivo es explotar un territorio. No, ya, pero a ver, tenemos un poco, a ver si me entiendes, Sterling funciona un poco como no voy a dejar que los extranjeros se lleven mi Teseum, ese beneficio adicional que tienen en el Teseum. Corregidor o Roca Walls funciona más en te reduzco la condena si trabajas en este infierno. Y el concepto de Yuchin es... Pues, aquí sí que me pillas un poco. Pues no te sabría decir. Sé que más o menos, es que claro, ahora ya tengo muchísimas cosas en la cabeza. La idea que se tenía de Yun Minerals era como plantearlos como los buenos de la película. Qué curioso. ¿Sabes? Como en Infinity como que están esa sospecha de la segunda potencia, el Gran Asia, los malos que están luchando contra la hiperpotencia, todo ese escándalo que hubo con el Uprising. Aquí se quiso dar la vuelta de, oye, Yuchin tiene muchas caras. Entonces Yun Minerals, pues al final pues no deja de ser una empresa en la que si tiene que valora a sus trabajadores, ¿vale? Es gente preparada para ello, su prospector, si nos fijamos en cómo es, al final no es una persona, es un robot. Entonces, uh-huh. Oye, eso es un trabajo que no debería hacerlo una persona, de cargar con sus propias manos, pues ponemos un androide, ¿no? Entonces sí que se quería dar esa vuelta de tuerca. Es decir, aunque todo el conjunto de las figuras son bonitas, sí me da la sensación de que Yun Minerals parece las más, ¿cómo decirlo?, orgánicas entre sí, que las más homogéneas, que todas tienen como un estilo muy, muy parecido. Y de hecho, aquí la figura bonita, sin duda, es el remoto, el perrillo, como la gente lo ha llamado. Es una cosa simple, pero que es monísimo, por favor. Sí, no, porque al final se sale completamente de todo lo que conocemos, de esos pequeños teambots que son como mini soldados, a de repente un perrete. Bueno, y por último tenemos Panoceanía. Exacto, que, Mindscorp. En este caso, es decir, ¿cuál es el leitmotiv que tiene el Mindscorp? Porque ya hemos explicado un poco el leitmotiv de las tres. Me ha sorprendido mucho que dijeras que Yuchin son los buenos. Luego volveré sobre eso cuando me expliques Mindscorp. Y bueno, cuéntanos algo de Mindscorp. Vale, pues Mindscorp sí que al final es esa mega corporación donde prima el beneficio. Vale, al final no deja de ser... Como nuestro éxito desarrollador, porque nuestro sistema económico es de busquemos el beneficio. Entonces, al final es ese ejemplo de empresa oscura, ¿no? Vamos a decir que son los malos. Entonces, sí, aquí es todo, ¿vale? Que se murió un minero porque le ha caído una viga, pues traigamos a otro. Porque aquí hay que... Hay que sacar beneficio, hay que sacar pasta. Hay que sacar beneficio. ¿Esto se refleja en el juego de alguna manera? ¿Cada una de las peculiaridades de las corporaciones? Como tal, propiamente no, porque al final no deja de ser un deathmatch. No quisimos luego complicar mucho el juego metiéndonos en este sentido. Te contamos más o menos cómo funciona la corporación. Lo que sí
se refleja en juego son las capacidades de los tags, que en el trasfondo te explican su construcción, en qué cosas son buenas. Por ejemplo, el de Mindscope, que se ve que tiene unas rueditas en las piernas, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es porque el tag se pliega sobre sí mismo y alcanza velocidades de me tengo que mover a otro sitio. Esto es tiempo, dinero. Entonces, bajo las patitas, pongo las ruedas y tiro millas para irme a otro punto de extracción. Se levanta. Entonces, eso en juego sí que se va a traducir en de que este tag se mueve un poco más rápido, ¿no? Uh-huh. RocaWorks, que es el RockEater, que es el de RocaWorks, al final, pues, va a hacer mucho más daño cuerpo a cuerpo que otros tags, reflejándose porque su trasfondo al final, pues, es un tag militar que acabó siendo descartado y se acabó convirtiendo en un tag minero. Pero claro, un tag militar al final tiene mucha más potencia. Entonces se le apodó RockEater porque cogía piedras y parecía que las destruía, ¿sabes? Con un simple gesto de puño. Entonces, todo ese trasfondo sí que se va a reflejar en juego. Lo que sería el motif de si son los buenos o los malos, eso al final es esa parte de yo te doy la película, ese telón, y eso es lo que sí que los jugadores tienen que ir rellenando de esa parte rolera de cómo quieres jugar. ¿Y las características de los otros dos? Es decir, nos has dicho RocaWall, es decir, la nación nómada. Nos has dicho Panacea, se me ha olvidado el nombre de la corporación, lo siento mucho. Mindscope. Y nos faltan Sterling y nos falta... Sterling, que su tag al final, como es bastante arcaico, es más pesado. ¿Por qué es más pesado? Porque está hecho completamente de Teseum. Y sabemos que el Teseum al final es muy resistente, ¿vale? Las municiones hacen Teseum porque penetran perfectamente las armaduras de Teseum al final aguantan mucho más esos impactos balísticos. Entonces, en juego, ¿cómo se traduce eso? El tag va a ser más resistente a la hora de recibir impactos, su armadura aguanta más. Y luego Yujin, Yu Minerals, la corporación de Yujin, al final es un tag bastante versátil. Entonces, ¿cómo se traduce? Pues va a tener más posibilidad de potencia de fuego. Pero eso es la panoceanía, ya. Pero aquí es la minería y las tornas han cambiado. Vale, cuando empezábamos a hablar, dejabas caer que hay una pequeña historia detrás de Tag Right. Esa historia le iremos... vamos un poco a recapitular y organizar. Tag Right es un juego deathmatch, ¿vale? Es decir, no es un juego que como tal, a priori, tenga campaña. Como dices tú, minero muerto, viene otro. Pero has dejado caer que hay una pequeña historia. ¿Esa historia la vamos conociendo según se juegan las partidas? ¿Cómo surgen? ¿Cómo se enlazan entre unas otras? ¿Importan los resultados de esa, entre comillas, campaña? Sí. Tag Right tiene... Vamos a dividirlo en dos modos de juego, ¿vale? Tenemos el juego casual, que es montas tu mesa, eliges tus facciones, eliges tus mineros y atoñarnos. Pero si quieres profundizar un poco más en lo que es Tag Right, en la historia de Tag Right, de estas corporaciones, de qué es lo que pasa con las megabestias, Tag Right tiene un modo de campaña en el que a través de una serie de capítulos vamos a ir conociendo la historia, una historia en concreto, ¿vale? De cómo esas compañías mineras se encuentran en Kurland, se encuentran con el Stormborn, y entonces a lo largo de esos capítulos iremos recolectando Teseum y ese Teseum lo iremos vendiendo a cambio de oceanas, y gracias a esas oceanas podríamos adquirir nuevo material en un mercado negro, ¿vale? Mejoras para nuestros tags, mejorar a nuestro personal minero. Entonces eso va a significar que nuestro tag va a poder evolucionar en un árbol evolutivo o nuestro prospector podrá mejorar como minero. Entonces, tiene esas dos maneras. El juego casual, de echamos una partida, guardamos la caja y aquí se acabó. O de, venga, organicémonos y juguemos a lo largo de una serie de capítulos y conozcamos pues qué es lo que le pasa a nuestra compañía minera cuando de repente se encuentra con un mega gusano que salió de la nada y se ha tragado a 4, 5, 6 mineros. O que de repente aparece un dragón que escupe ácido.
No, a ver, como voy a saltarme un poco la idea, ya que estamos hablando un poco de los modos de juego. Este es un juego que va a salir por Kickstarter. Uno de los éxitos que tienen vuestros Kickstarter es que, o bueno, o por lo menos el de Defiance, es que o lo cogías en el momento de Kickstarter o no se va a encontrar en tiendas. No había una idea de venderlo en tiendas. Eso es lo que yo suelo llamar una preventa. En este caso, te lo pregunto porque si vamos a ver una sección de juego competitivo de Tag Raid en eventos como, yo que sé, es decir, Freak Wars o el Interplanetario, o solamente van a ser partidas demo o casuals. Vale, Defiance sí que llegó a tener un acceso a tiendas, ¿vale? Las tiendas podrían llegar a baquear, sí, para obtener copias. Sí, 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 pero es lo que tú quieres decir, sí. Vale, pero ahora mismo una tienda que no tenga copias no puede pediros de Defiance, eso es lo que voy. Es decir, si tú has aportado al Kickstarter, pues sí, bien. Sí, Defiance, digo, Tag Raid va a ser igual. Tag Raid está planteado para que sea un juego casual, ¿vale? No va a ser competitivo, porque la idea que queremos es que sea un juego ágil, que sea divertido a la hora de no tener que complicarse en montar un torneo y montar un sistema de clasificación, porque al final no deja de ser un juego casual. Eso te permite abrir puertas que en un juego competitivo a lo mejor no puedes abrir porque descompensas el juego, y entonces ya no podría llegar a ser competitivo, porque entonces todos estaríamos jugando con soldados azules. Entonces, no, la idea es que sea casual. Lo que sí que nos gustaría, y eso es lo que se pretende, es que se juegue en torneos. Esto es, acabaste tu partida, acabó la partida, Mengano, no sé qué, estamos aquí parados, aún quedan 20 minutos de ronda. Sacamos un Tag Raid, jugamos mientras se acaba la ronda. En Interplanetario igual, que haya esa zona distendida, de relax, de... Venga, y ahora a no pensar, a tirar dados, a echarnos unas risas, a dar caza a bichos gigantes antes de que nos coman y ya está. Nada de competitivo. Eso lo tenemos clarísimo. Vale. Vamos allá, ya que estamos hablando de reglas, ya estamos hablando, nos hemos acercado un poquito al tema Kickstarter, vamos a centrarnos un poco en las reglas. El sistema de reglas está basado en sistema de dado de 20, con sistema, voy a decirlo así, es decir, no sé si tenéis un nombre concreto para vuestro sistema para poder referirme bien a él, con el sistema de hora, ¿vale? Con lo cual, siempre estamos jugando incluso en el turno del rival. Exacto. ¿No? En este caso se utiliza dado de 20 y nárranos un poco cómo sería un poco el sistema de juego. Vale, básicamente Tag Raid utiliza lo que le llamamos nosotros el motor Code One, que es el core de lo que es Infinity. Esto es, con un sistema de dado de 20, cada tropa, cada minero tiene una serie de atributos. Estos atributos pues están con un valor numérico. Vamos a poner, por ejemplo, un 12. Entonces, yo para saber si voy a tener éxito en una tirada, tengo que tirar un dado de 20. Y si obtengo de 1 a 12, es un éxito. Entonces, para saber si tú, que también vas a disparar a 12, también tirarías tu dado, es cuando en ese momento vamos a comparar nuestra tirada. Yo si saco un 6, he tenido un éxito. Pero si tú sacas un 7, estás entre el 1 y el 12, pero es superior a mi 6. Por lo tanto, has tenido éxito y te has impuesto a mí. Por lo tanto, me ganas la tirada. Esa es la base. Es lo que los jugadores de rol conocen como tiradas enfrentadas. Exacto, es una tirada enfrentada. Es... todos tenemos un rango de acierto, pero si además yo supero ese rango, yo soy el que impacto, descubro, me escondo o lo que sea. Correcto. Y luego a mayores, que también es lo que más nos gusta de nuestro sistema, es que tengas la sensación de que siempre es tu turno. Por eso tenemos lo de las horas, que es la orden de reacción automática. Esto significa que cuando tú hagas algo, yo voy a tener el derecho de reaccionar. Esa posibilidad de reaccionar me permite evitar que tú cruces una línea de un edificio a un edificio y ya no te vea y no pueda hacer nada en mi turno. No. ¿Te veo cruzar? Pues puedo dispararte. Entonces, de esa manera,
hay que pensarse las cosas bastante. No es de cruza la ligera y ya está, porque de repente me puede ver un señor con un taladro láser y es como, ¡eh! ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, esa sensación de que siempre es tu turno al final hace que el juego sea mucho más divertido, más te integre más en esa partida, porque si no al final desconectas. Es como juegas, me avisas, cuando acabes vuelvo. Vale, en este caso es un motor gradual. Es decir, es un motor gradual, voy a decirlo así, está condensado, ¿no? Para que sea accesible a jugadores fuera del ámbito Infinity. Y lo que una de las cosas que más me llama es que el tablero es modular, es decir, son una serie de plantillas hexagonales. ¿Y el movimiento cómo se hace? ¿Se hace por reglas? ¿Se hace por hexágonos? ¿Se hace por...? Se hace por regla. Los hexágonos al final lo que nos permite es tener una versatilidad increíble a la hora de construir escenarios. En partidas casual, pues ahora me apetece hacer una semi-U. Me apetece hacerlo más alargado, me apetece dejar agujeros por el medio, lo que los jugadores deseen. Y para nosotros en campaña nos permite montar escenarios completamente diferentes de una manera rápida y ágil, decir, vale, en este escenario la disposición de los hexágonos es de esta forma, los elementos de escenografía están aquí, los puntos de acceso están aquí y tenéis que hacer, pues extraer piedra aquí, extraer tesoro aquí, mientras los lleváis a tales puntos de extracción, mientras os pegáis. Entonces, de esa manera, ese tablero modular nos da mucho juego. Pero sí que queríamos mantener la sensación de ese control de movimiento y evitar la posibilidad de ese análisis, parálisis que nos podría llegar a surgir a la hora de tener que contar recuadros, ¿no? De, pues te mueves tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, y luego uno para aquí. Entonces, al final tienes una regla, ves posibilidades, que es una regla. Nos vamos a mover por segmentos, nada de centímetros ni pulgadas. Te puedes mover hasta tres segmentos. Tienes tu regla, pones la regla. ¿Hasta dónde quieres medir? Pues hasta aquí lo pones. En fin, con las armas de disparo, de distancia, igual. Tenemos una regla de alcance con la que pues, tu arma llega a alcance corto, largo o medio. Corto, medio o largo. Colocas, llegas, pues tendrás unos bonos dependiendo de tu arma. Esto que me estás contando ahora mismo de reglas me suena muy mucho a sistemas que he estado utilizando últimamente, perdón, porque tengo que nombrarla, Games Workshop, ¿vale? Es decir, Kill Team tiene un sistema muy parecido, es decir, se mueve por segmentos igual. No en vuestro caso, me voy a centrar en Kill Team 3 segundos. Me parece confuso porque mezclan muchos conceptos y que si fracciones, etcétera. Pero en vuestro caso es, se mueven por segmentos y no importa tanto los hexágonos. Es decir, tú te puedes quedar en mitad de un hexágono, la peana puede quedar en medio de un hexágono y no pasaría nada, ¿no? Correcto. Eso es. Vale. Correcto. Y aquí, por ejemplo, te mueves 3 segmentos. Dentro de esos 3 segmentos puedes poner el muñeco donde quieras. No hay fragmentos ni sí. Segmento y medio. Al final no deja de ser una trampa, entre comillas, de sustituir centímetros, pulgadas, porque al final esa diferencia, porque un segmento tendrá una unidad de medida. Eso está claro, de algo tenemos que basarnos. Y luego los hexágonos lo que nos permite es esa disposición y también la posibilidad de delimitar zonas de efecto, pues los hexágonos de vegetación, los mineros que estén en esos hexágonos sufren un efecto. Ya, mitad. Estás en uno de ellos. Me da igual que estés en mitad vegetación, mitad piedra. Estás tocando hierbas venenosas, pues hierbas venenosas. Es una forma polite, educada, de que los jugadores de Wargames siempre tenemos la duda, ¿no? Es decir, ¿está tocando la peana? ¿O está, es que está media peana? ¿O es que está solamente, es decir, aquí en caso de que si estás pisando la línea, estás dentro de la peana de vegetación? Exactamente. Exacto. Es una forma de simplificar un juego. De simplificar esas mediciones que al final es como, espera, estoy a 19,7 milímetros, espera, voy a traer un pie de ready. Y es como, no, al final sí que estoy fuera. Entonces es como, mira, ¿estás o no estás? Es un sistema binario. ¿Estás o no estás? Hay un con... sigo viendo el dossier que habéis pasado. Ya hay un elemento que me gusta, sobre todo porque lo he experimentado en Aristella, y es uno de los elementos que más me molan de los juegos, que es la línea temporal.
¿Cómo funciona exactamente? Supongo que es un orden de iniciativa, ¿no? Pero se puja por ello, va por una serie de valores, porque si fuera por una serie de valores, entiendo que es como los tags tienen sus características propias y no se modifican, siempre serían las mismas. Correcto, la línea temporal en TaskRite es una línea completamente aleatoria. Esto es, cada corporación minera tiene su carta de línea temporal. Cogemos la de los cuatro jugadores, si jugamos cuatro, si jugamos tres, pues cogemos tres, si jugamos dos, cogemos dos, se barajan, se dan la vuelta y se crea la línea temporal. Y esa línea temporal es permanente, salvo que algún evento o algún efecto de juego la modifique. Que podemos robar un evento que dice el jugador en la tercera posición salta a la primera y recoloca. Entonces, siempre vamos a tener esa línea temporal, salvo que algún efecto pues nos haga ese cambio y haya que replantearse estrategias de, vale, antes era el último y ahora de repente soy el primero. La línea temporal, es decir, ¿es permanente en la partida o en el turno? En la partida. En la partida, vale. Sí, es un elemento que tampoco... Al final queremos que sea un juego ágil y casual, entonces si se tiene que reordenar en cada turno, eso al final conlleva el coger las cartas, volver a barajar, volver a ponerlas y volvemos a empezar. Y son cosas que tendemos a olvidar, porque es algo meramente casi anecdótico, ¿no? Ya sabemos que tú vas primero, tú vas segundo, tú vas tercero, yo voy cuarto. Si cada turno es... No es un juego tan táctico en ese sentido de como Aristella, ¿no? Aquí al final, como todos tienen su momento de protagonismo y siempre vas a estar en mesa, el orden al final no afecta tantísimo, simplemente para evitar que esto sea un caos. Ya. ¿Vale? Más elementos, dados de 20, miniaturas. He visto que las miniaturas es una mezcla, tenéis tanto de metal como de plástico. El plástico, en uno de vuestros últimos anuncios lo habéis anunciado que lo vais a inyectar, no sé cuál es el verbo correcto, aquí en una fábrica española. ¿Qué tipo de plástico es? ¿Es duro? ¿Es blando? Ya me estoy plástico, por... El plástico de TaskRite, de los tags y de las megabestias, va a ser plástico de calidad del megalodrón. Si tenéis el megalodrón en vuestras manos, sí. Como mínimo va a ser esa calidad o superior. Vale. Y tengo ya que hacerte la pregunta que todo el mundo, creo que he llegado a este punto, lo estará haciendo. ¿Vale? Uno de los grandes... ¿cómo decir? Éxitos, o uno de los grandes de estas grandes ansias que tienen los jugadores de Infinity es ver cuándo voy a poder meter mis miniaturas de otros juegos en el juego en principal, cuándo voy a poder meter a Parvati en Infinity, cuándo voy a poder meter a Will Bill en Infinity, cuándo voy a poder meter los personajes de la Defiance en Infinity, y poco a poco vais dando estas perlitas que a la gente le sube el ánimo y tal. ¿Tenéis pensado de que estos tags, estos prospectores y estos remotos viajen a los campos de batalla de Infinity? Sí, siempre nos gusta plantear esa compatibilidad de tanto de Infinity a TaskRite como de TaskRite a Infinity. Entonces, ya nada más empezar, podemos ver que los tags de Code One ya van incluidos en el core. O sea, ya esos tags que tenemos en Infinity de repente han decidido venirse a Curland a repartir estopa. Y sí, acabarán saltando, pues los mineros acabarán yendo a Infinity con alguna tropa jugable en N4. Curioso. Yo creo que esta noticia va a ser muy bien recibida por Arianna, que siempre reza por un tag, y de pronto va a tener, vamos a decirlo, un tag a su manera. Va a tener el tag. El tag. vamos a pasar un poquito a Kickstarter y luego ya sí que es un poco... Hablábamos y chamullamos tú y yo un poquito más del juego. El Kickstarter se va a lanzar, o se está lanzando, sí, el 4 de noviembre. El 3 de noviembre. Y en las primeras horas, ¿qué vamos a encontrar? Pues mira, en las primeras horas lo que vamos a encontrar es
que nuestra corporación minera se puede ver ampliada. Teníamos el TAG, teníamos el prospector y teníamos el remoto, y ahora hay que ir a buscar al ingeniero, porque, oye, es un territorio bastante inestable, bastante peligroso, pues tener un ingeniero de mano que nos repare el TAG o que nos quite estados siempre va a estar bien, ¿vale? Y este ingeniero, pues, no solo nos va a reparar tags y remotos o quitar estados a los prospectores, también va a tener un carácter más de apoyo, un apoyo más ofensivo, ¿vale? Colocando muros para darnos coberturas o bloquear líneas de tiro o llegar a poner, pues, una torreta automática en la que, oye, pues yo pongo aquí un remachador automático y si pasa, si te da un remache, problema tuyo. Y esto va a formar parte, es decir, el despliegue inicial, entiendo que son un TAG, un prospector y un remoto, y adicionalmente un, lo vamos a llamarlo así, un mecánico. Sí, un ingeniero. Un ingeniero, es decir, si se sale, si salimos con los primeros players, se incorpora un ingeniero a cada una de las facciones. Exacto. Vale. He visto, que es lo que querría que me contaras, que ya habéis soltado una perlita buena de verdad, y me estoy obligado a preguntaros. Un Morat prospector, según he estado viendo. El ejército combinado también va a meter sus manos en Ariadna. El ejército combinado va a intentar meter las manos donde sea. Vale, la historia de Morat no es que realmente manden a unos mineros a sacar Teseo. Como si recordamos, hablando al principio de esta entrevista, hablaba de que en Kurlan se ha estrellado una nave alienígena. Entonces, realmente estos Morats es un equipo de recuperación, porque tú, cuando estás en una guerra, intentas que el enemigo no se haga con tu tecnología para que te haga ingeniería inversa y luego aplique tus descubrimientos en tu contra. Entonces es como de, hey, alguien ha estrellado la nave ahí, así que por favor, hacedme el favor de recuperarme eso antes de que algún mono Ariadnov recupere esto y se haga daño. ¿Estamos hablando de un pequeño spoiler? Sí. Sí, pero bueno, esperemos que lleguemos, porque esa es una de las expansiones que hay que ir a buscar de los Morats. Ya los hemos visto. Esa va a ser la expansión de Search and Capture. Vale. Vale. Buscar y capturar. ¿Y son facción jugable o son antagonistas? Igual que son las megabestias. Son facción jugable. Es una de las opciones a elegir. Vale, que evidentemente esta sí que es de Unmatch. Todos van a darle caña al Morat. Que ojo, que ya que estamos ahí y conseguimos algo de Teseum, pues bienvenido sea, porque al final el Teseum es un recurso muy escaso por lo de la dificultad de conseguirlo, y muy valioso. Entonces es, recupero la nave y me llevo unas cuantas toneladas de Teseo. Pues oye, no vamos a decir que no. Las reglas de estos prospectores Morat, ¿son las mismas que los prospectores básicos? ¿O dado su particular función, su particular juego, van a tener otras distintas? Ya no sé si a nivel casual o a nivel historia. A nivel perfil como tal, sí que van a tener su diferencia. Van a tener más o menos los mismos stats, porque al final es un deathmatch. Queremos que todos partan de una misma base, pero los prospectores de corporaciones humanas, su habilidad es que pueden prospectar en un territorio. Cada corporación en un tipo de territorio, y eso que significa que consiguen un deseo del suelo y para la mochila. El prospector Morat realmente no es un prospector. ¿Cómo va a prospectar él? Él lo que va a hacer es prospección, pero no sobre un terreno, sobre un humano. Entonces es, pues voy a prospectar sobre ti. ¿Eso qué significa? Que te lo voy a quitar de la mochila y muchas gracias. Entonces, es una función parecida, pero con ese toque diferente, porque claro, tú estás prospectando en la tierra, no estás haciendo daño a nadie. Él no, él te está robando. Entonces, cambia la mecánica levemente para ambientarlo en ese equipo de recuperación más que de prospección. Nos faltarían dos facciones, creo yo, o yo mismo me equivoco, porque yo no sabía ni contar. Serían Hekislam y Aleph, que no están de momento en Tag Raid. Es decir, ¿hay futurible de que salgan en Tag Raid?
No van a estar. O sea, estamos jugando con corporaciones mineras. Que pertenezcan a una facción, pues al final es meramente transfondístico, pero realmente los protagonistas son corporaciones, y no hay corporaciones que pertenezcan a Haq Islam, ni a Aleph, ni a O12. O sea, son estas cinco, y con estas cinco se va a quedar Darkrai. Vale. Con la ampliación de los Morat, ¿podría ser un juego de cinco? No, en principio el juego está planteado solo para cuatro jugadores. Morat empieza, o sea, entra en la parrilla de corporaciones a elegir como una opción para esos cuatro jugadores. Vale. Vale. ¿Cómo planteáis el Kickstarter? ¿Empezamos el 3? ¿Cuánto dura? ¿Más o menos cuáles son los pledges que tenéis pensados hasta ahora? Evidentemente esto puede cambiar muy, muy mucho. Pues mira, la campaña se plantea en una campaña de 15 días. ¿15 días? 14 días. Creo que son 15 días. Y luego pledge. Va a haber dos, el Core Pledge y el Platinum Pledge. No va a haber más Pledge. Entonces tenemos el Core, que tenemos el juego básico, y todos los Stress Wall que se desbloqueen, con un coste de 120 euros. Y luego tenemos el Platinum Pledge, que incluye las dos expansiones, incluye el Core, más la expansión del dragón, más la expansión del Scenery Pack y la expansión del Sersan Capture, que es la de los Morats, y más todos los Stress Walls. Y esto costaría 265, pero lo vamos a dejar en 250. El pack de escenario que trae, es compatible, es decir, me refiero en cuanto a medidas con Infinity, porque podría ser un buen momento para ir rellenando nuestras mesas de Infinity con más escenografía. Sí. Todos los objetivos de Dark Ride los hemos pensado aplicando toda la experiencia que sacamos de ITS. En ITS sabemos que los objetivos de peanas de 40 y de 40 milímetros funcionan. Objetivos de 25, como por ejemplo ahora las torretas en este actual ITS, pues son de 25. Al final no dejan de ser como un soldado más. Entonces sí, son compatibles. Al final tenemos las antenas consolas, las cajas de herramientas, que también nos sirve para esos test coffins en ITS. Entonces sí, la idea es que todo sea compatible. Incluso la escenografía del juego perfectamente la puedes utilizar en tus partidas de Infinity, porque no deja de tener la misma calidad que la de los packs de operación. Ya. Entonces, sí es un buen bundle, por decirlo de alguna manera, para los jugadores de Infinity que quieran ampliar sus mesas. Vamos a poder, bueno, no da tiempo, porque en 14 días no hay ningún evento que yo sepa ahora mismo. Porque es que digo, nos habéis sorprendido, por lo menos a mí nos habéis sorprendido con Tag Raid ahora mismo. Lo sacasteis un poco. Aquí va esto y no preguntéis. Pero qué bien, qué bien, que no estoy diciendo que sea malo, pero fue como, ¿qué es esta locura? ¿No se va a poder ver algo? Es decir, en vuestra página web, en YouTube, pues, ¿se puede ver un poco lo que sería una partida? Pues sí, en nuestra página web tenemos una partida demo donde estamos cuatro miembros del staff. Está Bostia, está Cora, Fernando y soy yo. Y estamos jugando una partida demo donde estamos con las cuatro operaciones básicas y el Stormwurm. Y también hemos planteado un módulo de TTS, tanto en español como en inglés, con esa partida demo, más las reglas gratuitas de esa demo. Todo WIP, todo... modificable, porque sí que al estar en abierto sí que nos gusta que la comunidad diga, oye, pues he visto esto mola o esto tal, y nos caracterizamos por ser una empresa que al final escucha, porque nos interesa, nos gusta que sea lo mejor, porque en el fondo también somos jugadores y queremos que el juego pues sea divertido. Entonces está en esas partidas, esa partida demo está en la web, está en el canal de YouTube de Corvus Belli, y el TTS pues en la misma web también tenéis ese link para descargarlo. Uh-huh. ¿Qué futuro? Es decir, me explico, estamos cerrando ya el tema un poco Tag Raid. Insisto, nos habéis sorprendido.
me da la sensación de que, corrígeme, vais a funcionar un poco así, así en este ritmo, ¿no? En sacar Kickstarter, que alimenten juegos nuevos, que completen un poco el universo de Infinity, y mientras que le seguís dando amor a Infinity the Game, a Code One, a Aristella. En el futuro, más o menos, qué tenéis a la vista? Si se puede decir, evidentemente. En el futuro, pues... El futuro es Darkrai. Ahora vamos a centrarnos en Darkrai. Se está preparando en otro gran proyecto en una línea paralela. Pero sí, la idea, vamos a estar probando con esto, porque al final es una manera de... Infinity al final es un bebé monstruoso. Me explico. Mantenerlo es mucho trabajo. Somos mucha gente trabajando en Infinity constantemente. Entonces, la manera de poder ir tocando otros palos, porque al final pues también nos gusta probar, experimentar y ver otras posibilidades, ¿no? Entonces, Kickstarter nos ha permitido esa posibilidad de poder mantener Infinity mientras experimentando otros campos, si no, no sería imposible. Entonces se está trabajando por otra línea para tener otra línea regular y luego pues seguiremos viendo a ver qué depara el futuro. Pues ha sido una charla interesante, corta. No sé si quieres hablarnos, comentarnos o simplemente estamos hablando un rato, pero la verdad que ha sido, por lo menos para saber qué es este juego y qué es esta novedad que estamos sacando ahora, que estoy sacando ahora, una cosa interesante. No sé, ¿nos quieres comentar algo más? Pues si ahora estáis viendo esto, que ha empezado la campaña, echarle un ojo, las miniaturas son increíbles. Sé que a lo mejor el saltar ese al terreno polvoriento, llenarse los pulmones de polvo y tragar tierra por el taladro puede resultar raro, pero darle una oportunidad, probarlo en el TTS, leeros el manual, porque cuando tengáis contacto con un taladro gigante en las manos y podáis hacer un agujero enorme en vuestro mayor enemigo minero, os va a cambiar la perspectiva, porque es muy ágil, es muy divertido, y no es porque lo haya hecho yo y sea uno de mis bebés, lo digo también como jugador, que yo también soy bastante crítico en eso. Y darle, echarle un ojo y sin duda pues lanzaros de lleno a apoyar el Kickstarter, porque va a estar lleno de sorpresas. O sea, ya empezamos desvelando más equipos para el equipo de prospección, para esa cuadrilla de prospección, con ese ingeniero. Falta más gente para ayudarnos en esa cuadrilla. Nos podemos llegar a enfrentar a bestias aún más salvajes, porque esto es Kurland y Kurland es muy peligroso, así que os animo a que os subáis a esta aventura con nosotros, porque no os va a defraudar, estoy seguro que no lo va a hacer. Y pues no sé. Bueno, no pasa nada, es decir, que no sepas, sobre todo porque sí que sabes, es decir, acabas de mostrarlo. Sí, no. He puesto ya casi todas las cartas sobre la mesa. Ahora toca que vosotros le vayáis dando la vuelta durante la campaña. Muy bien. Pues muchas gracias, Gelois. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Y esperemos que volver a verte con algún proyecto nuevo, porque yo creo que os estamos siguiendo, vamos, desde Aristella hasta el mundo. Hemos hablado con todos vosotros y ha sido un placer. El placer es nuestro. Muchas gracias por escucharnos. Seguidnos en redes, seguidnos en Instagram, seguidnos en Twitter, seguidnos en iVoox. Comentad, en darle fab todo esto, porque yo no pensé que fuera tan necesario, pero sí es necesario. Y muchas gracias por escucharnos.